Me da mucho gusto estar con ustedes, muy buenas tardes. El día de ayer que estuve también en los diálogos de Talanoa y tuve la oportunidad de saludar y ver a algunos de ustedes también, escuchaba a algunos conferencistas y a veces cuando uno ve la situación ambiental que se vive en nuestro planeta, efectivamente piensa lo peor, se siente uno desagusto y varios de los mensajes del día de ayer fueron un poco tristes, la verdad. Nuestro planeta sufre mucho. Sin embargo, hoy quiero empezar haciendo una alusión. Hay que celebrar, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y creo que es una oportunidad para darnos nuevamente esa creencia que las cosas pueden ser mejores. En la primera parte de mi presentación, justamente voy a hacer una introducción. Sé que ya han tenido algunas charlas sobre cambio climático, pero mi papel de líder climático global, la red mundial del ex vicepresidente Al Gore, en la cual formo parte, tengo este compromiso, es parte de mi labor social de seguir compartiendo algunas láminas para que no perdamos de vista lo que es el cambio climático y que todavía hay esperanza para nuestro planeta. Si no puede ponerse las láminas, voy a irlas pasando directamente para ganarle tiempo. En fin, muy brevemente, lo que quiero platicarles es lo que algunos de ustedes saben. El cambio climático es un hecho, estamos enfrentándolo hoy en día y viviéndolo de muchas maneras. Mientras más estamos envueltos en este tema, pues definitivamente sabemos que es una realidad. Pero en lo particular, a mí que me ha tocado viajar a muchas ciudades, conocer a muchas personas, y también me da gusto que haya aquí funcionarios de los municipios de Saltillo, de Puebla, de León, de la Ciudad de México, que trabajan con nosotros justamente, no ha habido una sola persona en todas estas regiones que me diga que las condiciones ambientales son las mismas, que se vive igual hoy en día. Esto es una realidad. En ese sentido, pues nosotros estamos contribuyendo seriamente a este fenómeno, estamos produciendo emisiones en cantidades impresionantes y nuestro planeta se ha calentado constantemente. Si vamos a las cifras, vamos a ver que el año 2017 nuevamente fue uno de los más calientes en los últimos años y que constantemente hemos incrementado o roto los récords de temperatura a nivel mundial. A nivel México también fue el año más caliente el pasado y también preguntándole a la gente en las comunidades, el año pasado también fue el más caliente. Municipio donde nos hemos parado, municipio donde nos han dicho, sí, fue el año más caliente en nuestra existencia. En ese sentido, entonces, pues realmente nosotros estamos propiciando a que nuestro planeta se caliente más y más. Producimos emisiones de gases de efecto invernadero que incrementan la capa de gases alrededor de nuestro planeta. La luz, la radiación solar, se queda gran parte dentro de esta y constantemente se va incrementando la temperatura. Sabemos que hoy en día hay compromisos internacionales que nos dicen que no debemos exceder y la temperatura global del planeta, temperatura global de nuestro planeta en más de 2 grados centígrados. En ese sentido, pues definitivamente al ritmo que estamos haciendo las cosas, difícilmente lo vamos a lograr. Aquí lo que mencionábamos, la parte de la radiación y que gran parte se queda en nuestro planeta. ¿Cómo contribuimos justamente? Bueno, ahí ustedes pueden darse cuenta en algunas de las ilustraciones. Todas estas son actividades del ser humano. Si me pueden apoyar en la computadora para tenerlo aquí, digo, esta es muy ágil, pero sí necesito estar viendo las láminas para no tardarme 2 horas como el ex vicepresidente Al Gore, que hace su presentación en 2 horas. La mía debería de ser en 5 minutos. Gracias, excelente. Bueno, estas son las actividades que realizamos constantemente, muchos de ustedes lo saben, mucha gente no. Eso es lo peor del caso, que cuando estamos en las comunidades queremos convencer a las autoridades y eso ha sido parte del trabajo nuestro, convencerlos.
y si no saben que estamos haciendo este problema, contribuyendo en este problema, pues difícilmente van a hacer algo para poder solucionarlo. Ok, lo que decíamos, México contribuye bastante a este problema. Somos el onceavo productor de gases de efecto invernadero y eso nos pone en la mira del mundo. El año pasado justamente fue uno de los muchos años consecutivos que hemos roto las temperaturas arriba del promedio en el siglo pasado. Y bueno, también fue el año más caliente para México. ¿Qué representa esto? Fenómenos como las imágenes que ustedes pueden ver en Turquía, donde se derrite el pavimento. Seguramente ahí es de buena calidad porque aquí pues no hemos visto estos ejemplos, ¿verdad? Pero podemos llegar a imágenes tan drásticas como esta, muertes. ¿Qué queremos ver? ¿Decenas de muertos para poder tener la realidad? Pues la realidad la hemos visto en nuestro planeta y en nuestro país. Huracanes que se han llegado a nuestro país y nos han afectado seriamente. Poza Rica, Los Cabos y cientos de ciudades en nuestro país que día con día sufren los embates del cambio climático. Logramos enfrentar el mayor huracán que ha llegado a nuestro país. Afortunadamente se enfrentó contra la Sierra Madre y no afectó tan grave a las comunidades. Aún así, en algunos lugares de Nayarit tuvimos gente que falleció gracias a esta afectación. Hay mayor cantidad de lluvia. Ven esa imagen en Arizona. Esto está acelerado, pero vean, es como una fuente de agua en donde normalmente no tenían noción de que podía caerles esta cantidad de agua. Le dan en la torre la infraestructura. En los lugares cálidos, pregúntenle a la gente aquí en México de Ciudad Juárez, no tienen infraestructura hidráulica para aguantar tal cantidad de agua y desafortunadamente es uno de los fenómenos que se enfrentan con este problema. Sin irnos tan lejos, la Ciudad de México, también hemos enfrentado estas consecuencias tan drásticas como se ven. Ojalá estuviéramos dentro de un bar para poder enfrentar las inundaciones, viéndolas nada más, como en este bar. Afortunadamente, la cerveza no se vio afectada. La realidad, las catástrofes día con día están aumentando. En la gráfica ustedes pueden ver desde el año 80 al 2017 cómo cada vez son mayores los efectos, las catástrofes, temperaturas extremas, sequías, inundaciones, tormentas. Eso es un hecho. Y esto nada más lo que nos ayuda a decir es, no solamente vienen problemas ambientales, sociales, también están económicos. El año pasado tuvimos pérdidas por todos los desastres ligados al cambio climático por más de 320 mil millones de dólares. Sin irnos nuevamente tan lejos, nuestro país, ¿qué es lo que enfrenta? ¿Sequías terribles? Este calor aquí en la ciudad probablemente sea de risa, dirán mis colegas de Saltillo. Pues hemos tenido esos y muchos otros problemas. El calentamiento nos lleva a incendios terribles. Estas imágenes son de Los Ángeles, California, que vivió uno de los peores incendios en su historia. Pero en nuestro país, pregúntenle a la gente en Jalisco, ¿cuántos bosques no se han quemado el año pasado solamente? Rusia, en Moscú también se tuvieron incendios, miles de personas murieron. Pero además de eso, se provocó especulación. Tanto la gente en Rusia como en Ucrania pararon la producción de alimentos básicos y por tanto los precios subieron. Ya tenemos un problema social. ¿Y esto qué provoca? Crisis sociales. Quizás en México todavía no enfrentemos eso. Parece que a veces no estamos muy controlados porque ni cuando sube el huevo de 18 a 40 pesos nos quejamos. Seguramente no se van a ver estas imágenes por desabasto de alimentos en nuestro país, pero en otras partes del mundo ya lo estamos viviendo. Ya hay excedentes y faltantes de alimentos a nivel internacional. Podríamos decir, en nuestra región tenemos excedentes todavía. Ya hay muchas otras como Europa, Centroamérica, Europa, que tienen faltantes en alimentos. Y nosotros en nuestro país, pues también lo enfrentamos. Las sequías en los años anteriores, como esta en 2011, produjo reducción del 40% en la producción agrícola. No solamente es la producción, el rendimiento. Vean ustedes con ese grado centígrado de temperatura que se incremente.
La producción de maíz se reduce 7.4%, el trigo en 6% y así sucesivamente. Menor producción de alimentos. Pero también el incremento de la temperatura hace que los nutrientes que vienen en estos alimentos se reduzcan. La cantidad de zinc, hierro, cobre, magnesio se va a ver reducida de un 5 a un 10% con ese incremento del dióxido de carbono en la atmósfera. Enfermedades para los cultivos, muchísimas toxinas en las plantas que nos comemos, que se come el ganado, que significa que vamos a tener enfermedades por consumir este tipo de alimentos. Si sube la temperatura, consumimos más agua. Para nosotros, para los cultivos, para la energía, para la industria, para el ganado. Vamos a requerir mayor cantidad de agua. Y resulta ser que hoy en día nuestro planeta está enfrentando más del 40% de escasez a nivel mundial. Ya tenemos serios problemas regionales y esto todavía se va a ver incrementado. Aunque no parezca, nuestro país tenía 12 glaciares eternos. Pues gracias al calentamiento global ya no los tenemos. Si bien nos va en temporadas de frío, existen algunos. ¿Y esto qué representa? Pues que las comunidades que usaban el agua de los ríos de deshielo de estas montañas ya no lo van a tener y algunas otras comunidades van a enfrentar inundaciones. Lugares, imágenes que a lo mejor ya hemos visto, glaciales que parecían eternos, como los de Argentina, hoy en día no existen. Enfermedades como las alergias, pues resulta ser que con el incremento de temperatura se producen más polen. Y todos los que somos asmáticos, porque me encuentro entre ellos, ahora en lugar de tener 8.400 granos de polen por metro cúbico, vamos a enfrentar al año 2040 más de 20.000 granos de polen. Toda la serie de enfermedades ligadas a esto se van a ver incrementadas. Contaminación del aire. Pues no es para sentirse orgulloso, pero México tiene 9 de las ciudades más contaminadas a nivel mundial. Y bueno, la contaminación del aire también afecta al PIB en nuestro país. Esta representa más del 2% de nuestro PIB a nivel anual. La contaminación del aire ha matado más de 6 millones y medio de personas cada año y esto se va a seguir incrementando. Vienen enfermedades, se incrementan los vectores que las traen. Hemos enfrentado enfermedades como el chikungunya. En Ciudad Juárez, que no parecía llegar este mosquito, lo tuvieron y tuvieron que fumigar para enfrentarlo. Tenemos ecosistemas muy sensibles, tenemos los arrecifes de coral, los segundos más grandes del mundo, son demasiado sensibles, se están muriendo, se están haciendo blanquecinos, pues van a enfrentar todavía mayores problemas. Las especies animales en el mar se están muriendo, se redujeron 49% del 70 al 2012. Y las especies terrestres corren peligro más de la mitad de perderse en este siglo. En nuestro país vemos la mariposa monarca, más del 80% se ha reducido la especie que llega a nuestro país en la última década nada más. Vean esta imagen. Es una burbuja dentro del pasto. Esto es en Siberia. El señor va a romperla con su bota. Gas metano. Este gas metano se encuentra dentro del subsuelo en lugares muy fríos como Siberia, como en Canadá. Normalmente está cubierto de hielo. Con el calentamiento global se derrite ese hielo y ese gas metano sale. En el mejor de los casos nada más contribuye al calentamiento global. Pero si no, vamos a tener explosiones como esta también en Siberia. Nuevamente, en los deshielos de los glaciales, esto es cómo se ha reducido la masa de hielo en Groenlandia desde el año 2002 hasta el 2018. Esto era puro hielo, ahora es agua. Y en México, hoy en día, con este ritmo de calentamiento, 3 millones de personas están amenazadas por el ascenso en el nivel del mar. Pero si el incremento de la temperatura se da en 4 grados centígrados, más de 6 millones de personas se van a ver afectadas directamente.
Imágenes como estas las vemos en cada temporada de huracanes en nuestro país. Y esto es lo que vivimos día con día. Todavía hay oportunidad, porque tenemos algunas soluciones. Ayer lo platicábamos, que muchos de los compromisos nacionales de nuestros países se hacen ligados a las energías renovables, porque así como está creciendo la capacidad de energía eólica en nuestro país, eso permite reducir la producción de emisiones de gases de efecto invernadero. Capacidad de energía eólica en nuestro país, costo de la energía eólica también en nuestro país reduciéndose. Imágenes en Puebla, donde ya se están usando aerogeneradores. Muchos no conocíamos estas imágenes. Y a nivel mundial, la energía del aire podría suministrar toda la necesidad de electricidad en 40 veces. Imagínense el potencial que tenemos con la energía eólica. La energía solar es parecido. Esta es la capacidad solar en México. Constantemente está creciendo y hoy en día exponencialmente. Vea nuestro país. En color rojo es donde mayor potencial de aprovechar la energía solar se tiene. Si lo alcanzan a ver en color azul, es donde no se tiene potencial. Hay unos micropuntitos. ¿Qué significa eso? Que nuestro país tiene un gran potencial de aprovechamiento de la energía solar. Se está haciendo. Las empresas lo saben. Nos falta al sector gubernamental hacerlo y promoverlo. Falta a las instituciones académicas también acercar la tecnología y producirla. Porque afortunadamente vienen empresas, pero estamos desaprovechando la gran capacidad de expertos que tenemos en nuestro país para hacerlo. El costo de la electricidad en gris es el del carbón, del lado izquierdo 2017, futuro 2040, no va a bajar, se va a mantener el costo del carbón. Pero vean lo que es el viento, vean lo que es la energía solar, se va a reducir el costo. Y bueno, noticias importantes, la energía solar va a ser, la energía eólica va a ser más barata que la del carbón este año y la de la energía solar más barata en el próximo. Esto en nuestro país. Vean esta planta, va a ser la mayor en Latinoamérica, se está construyendo justamente en Coahuila, no sé si tengan el gusto de conocerla, en Villanueva, Viesca, pues ojalá algún día podamos conocerla porque va a ser la mayor en Latinoamérica. Noruega, que era un país productor de petróleo, está vendiendo todos sus activos petroleros porque le está apostando a que el día de mañana, en un futuro cercano, el petróleo ya no va a servir, ya no va a ser rentable. Están convirtiendo toda la economía noruega a las energías renovables. Todos los activos petroleros están a la venta. Nosotros todavía nos falta un poco. La mayor planta solar en el mundo, en China. Y vean esta gráfica del mercado solar chileno, 2014, 2016 y lo actual. Capacidad instalada en gigawatts es lo que está incrementándose. Esto es la actual. En un año brincó miles de veces más, hoy actualmente tiene 15.3 gigawatts Chile. ¿Por qué? Porque se reducen los costos y porque hay promoción. Los incentivos no se dan sobre el precio final de la electricidad, sino sobre la tecnología. Eso están haciendo allá y eso ha permitido que se dispare de esa manera el mercado solar chileno. La electricidad, la energía renovable se tiene que almacenar, especie de pilas, pues está incrementándose también la capacidad de almacenamiento a nivel mundial. En Australia se tiene la mayor planta de baterías de iones de litio, donde almacenar la electricidad. Eso es negocio también. México no lo está aprovechando. Tenemos que invertir en almacenaje de electricidad. Están bajando los costos de estas baterías y definitivamente tenemos que entrar a ese mercado. En cuanto a vehículos, hemos visto el incremento del uso de los mismos y esto liga a los empleos verdes. Afortunadamente, en nuestro país ya hay muchos sectores trabajando en las energías renovables, pero estamos muy lejos de lo que podemos hacer. En Irapuato, más de 70,000 personas trabajan en el sector de energía renovable. Nos faltan muchos lugares donde tenemos ese potencial. Afortunadamente, también hay acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, que justamente busca que los países hagan compromisos para reducir sus emisiones. Y afortunadamente, aunque Estados Unidos se salió,
legalmente hasta el último día de la actual administración del presidente Trump entrará en vigor este retiro. Esperemos que las cosas puedan cambiar de aquí a unos 2 años y medio. En cuanto a los compromisos de México, en el Acuerdo de París, pues tenemos tratar de que al año 2030 se reduzcan nuestras emisiones, reducir 22% los gases de efecto invernadero ligados al carbono negro y reducir también nuestras emisiones hasta un 40% las condicionales de emisiones. Además de tener estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. Recuerden quienes estuvieron ayer, esto no necesariamente es lo mejor. Hay muchos países que han hecho sus compromisos y no están cumpliendo. Si los gobiernos locales suman sus acciones, ahí es donde vienen los diálogos de Talanoa. ¿Cómo podemos sumar a este compromiso? Pero definitivamente ya tenemos que estar protestando contra la inacción. Si en Estados Unidos, que se quejaron miles de personas cuando su presidente se salió del Acuerdo de París, ¿dónde está nuestro compromiso? En ese sentido, esta fue la parte general de la presentación y ya de manera muy puntual les voy a platicar en 5 minutos lo que es la organización. Se platicó algo de nosotros. ICLEI es la Agencia Internacional del Medio Ambiente para los Gobiernos Locales. Somos una organización internacional no gubernamental, no lucrativa y observadora oficial de las Naciones Unidas. Gracias. Bueno, tenemos presencia en todo el mundo, tenemos 17 oficinas a nivel internacional. Nuestra sede internacional se encuentra en la ciudad de Bonn, Alemania, y nosotros somos el secretariado para México, Centroamérica y el Caribe. Si bien lo mencionaron, hoy en día más de 1.500 ciudades trabajan con nosotros, son socios. Las ciudades pueden asociarse a la organización, pero también pueden participar en distintos proyectos que vamos haciendo directamente con aliados como los aquí presentes. Tenemos 10 agendas globales que justamente nos permiten orientar a las ciudades en qué es lo que deberían de hacer para alcanzar la sustentabilidad. Ciudades bajas en carbono, ciudades resilientes, comunidades felices, saludables, incluyentes, por mencionar algunas de ellas. Y en nuestro trabajo, particularmente aquí en la región, pues damos capacitación, asistencia técnica y apoyo a los gobiernos locales para la implementación en sus acciones de sustentabilidad. Hemos trabajado aquí en México la Agenda Local 21, los programas de acción climática municipales, entre otras estrategias. Tenemos conferencias, tenemos evento comercial. En 15 días empieza el Congreso Mundial de ICLEI en Montreal, Canadá. Quien todavía quiera sumarse a esta gran actividad, son bienvenidos. Tenemos el Premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable, una edición en la que invitamos a municipios a presentar propuestas y expertos, donde incluso la UNAM nos apoya como jurados con varias de sus instituciones, seleccionan aquellos municipios que tienen el mejor trabajo en estas actividades. Estrategias internacionales, nos sumamos a muchas, pero en cada oficina de ICLEI se tienen programas, proyectos muy específicos. Se mencionó el programa TAP, precisamente, Transformative Actions Program. Justamente ahorita con la GIZ, dentro del marco del programa Felicity, tenemos algunos municipios que están sumándose a esta estrategia. Somos parte del Global Covenant of Mayors, somos promotores y creadores de estas iniciativas. Y en ese sentido, pues nada más actualizar algunas cifras. En el Pacto Mundial de Alcaldes, hoy más de 9.000 ciudades están comprometidas, representando a más de 121 países. Reportan en la plataforma de ICLEI algunos, que es la Carbon, y a nivel México, hoy 20 ciudades están sumadas al Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía. Se mencionan algunos de los compromisos de los municipios que están en este, como Mérida, Metepec. Algunos chiquitos, ¿quién se iba a imaginar que un municipio como Zacualpan, como Xochitepec, estarían reportando en una plataforma global de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, Monclova, San Luis Potosí, por mencionar algunos de ellos, aquí en México. Definitivamente, esta es la iniciativa que los gobiernos locales deben de sumarse. Es en donde pueden comprometerse a hacer acciones reales y tangibles para ayudar a reducir el cambio climático. Y bueno, justamente mencionábamos la plataforma Carbon, que es en donde se reportan estas actividades. Y aquí en México lanzamos el programa PACMUN, Plan de Acción Climática Municipal. Antes de que CLEI lo lanzara, había iniciativas, pero los gobiernos no estaban haciendo nada a nivel local. Con el financiamiento de la Embajada Británica logramos lanzar esta plataforma y orientar a los municipios, a los gobiernos, a hacer una política pública en cambio climático que tuviera su inventario de emisiones en gases de efecto invernadero, vulnerabilidad, por mencionar algunas actividades. Y aunque ya no tenemos ese financiamiento, al día de hoy 114 municipios en México han concluido un PACMUN, más de 450 municipios se han sumado. En este ejemplo, vemos a San Luis Río Colorado reportando sus emisiones de CO2 equivalente por más de 420 mil toneladas anualmente. También de este municipio, sus actividades en el sector energía forestal, jerarquizar proyectos, que es parte de sus actividades, sus amenazas, sus impactos. Y bueno, esto parece muy fácil para quienes conocemos un poco del tema, pero para un gobierno local, donde cada 3 años está rotando la gente y donde no se tenía la capacidad, el en darle las herramientas, comprometer a los alcaldes, que muchas veces, si no lo lográbamos, no se hacía nada, hizo que fuera muy efectivo este programa. Y hoy en día logramos abrir un mercado, porque como antes no se hacían PACMUNES, hoy afortunadamente ya vienen muchas organizaciones que han hecho PACMUNES y que tuvo que supervisar ICLEI. Y hoy en día muchas organizaciones consiguen recursos, van con un municipio y los ayudan a hacer un PACMUN. Pero en el proceso de 5 años que ICLEI estuvo, logramos hacer, y sin cobrarle a los municipios un solo peso, porque teníamos financiamiento británico, más de 400 planes de acción climática municipales. Concluyo con esta lámina. ¿Por qué? Porque justo en este día, donde celebramos el medio ambiente a nivel mundial, nos estamos olvidando de un concepto muy importante, que es el desarrollo sustentable. Queremos mejorar el ambiente y nos olvidamos de lo social, nos olvidamos de lo económico. Y el desarrollo sustentable nos dice, podemos crecer, seguir haciendo las actividades, pero de una manera sustentable y pensando en las generaciones futuras. Definitivamente lo que hoy hagamos va a ayudar, pero son nuestros hijos, nuestros nietos, los que van a ver reflejado todo lo que hoy estemos haciendo, y ese es el concepto principal del desarrollo sustentable. Gracias por su atención.